The rage is different this time. The youth are leading this. There is no organized protest leader that's running how to do and how not to do. Shit's fucked up, dude. Like, these are our people. Holy fuck. Yeah. Bernie. This shit is... Wow. Oh, my gosh. The heat. I feel like it just burnt my low hairs. Se quede aquí, porque lo vamos a revertir, porque tienen un derecho social y laboral tanto Nissan como las instituciones para con nosotros, para con los trabajadores de Nissan, trabajadores que llevan 40 años en la compañía y tienen la espalda rota, trabajadores que son jóvenes, trabajadores que son viejos, familias completas. Somos 20.000 y pico familias que se ven afectadas por el expediente, y eso no lo puede permitir ni el gobierno, ni la Generalitat, ni Nissan tampoco. Pero quería comenzar volviendo a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Porque cuando hablamos de cuidados hablamos, por ejemplo, pues de cambiar un pañal
o hablamos de dar de comer a una persona anciana que no se vale por sí misma, hablamos de poner un respirador, pero también de tomar la fiebre en casa, hablamos de acordarse de preguntar, de qué hay que llamar para preguntar qué tal están, hablamos de lavar tu ropa y limpiar tu casa, o lavar la ropa y limpiar la casa de una persona ejecutiva que no tiene tiempo o dice no tener tiempo. Hablamos de cultivar alimentos que puedas comer luego, o hablamos también de patearte supermercados buscando las ofertas. Hablamos de aprovisionar de fuentes energéticas cuando no te llega para pagar el gas. Hablamos de tejer o remendar la ropa y hablamos de hacer mascarillas cuando las fábricas no dan de sí. Es decir, hablamos de una cantidad y una variedad ingente de trabajos que desbordan con mucho la atención a la dependencia y a la infancia y que son todas aquellas cosas imprescindibles para que la vida funcione en el día a día. Son, por decirlo de alguna manera, el proceso de reconstrucción cotidiana, siempre inacabado, del bienestar físico y emocional de las personas. Porque todas las personas somos vulnerables y todas necesitamos cuidados todos los días de nuestra vida de distintos tipos e intensidades. Y la única manera de cuidar la vida que es vulnerable es en común, porque somos interdependientes. De todo esto que no se ha podido parar cuando todo lo demás se ha intentado parar, hablamos cuando hablamos de cuidados, de, por decirlo de alguna manera, la cara B del sistema.